Es March 30, El 30 de marzo 2023, en la reunión regular de la Junta Escolar, que ahora, por favor, levántense para el juramento de juramento a la bandera, con un después seguido por un momento de silencio y la rendición del himno nacional por la banda sinfónica de la escuela Poe Middle School, bajo la dirección del maestro Zachary Gómez.
Agenda item 2.02. Para cumplir con la sección 2.3712 del Código de Virginia, es necesario que la Junta certifique que, dado que la Junta Escolar del Condado de Fairfax convocó una reunión cerrada el 30 de marzo de 2023, al saber, al mejor entendimiento de cada miembro, todos los asuntos de negocios públicos legalmente exentos de los requisitos de la reunión, serán públicos, serán identificados en la moción para convocar la reunión privada, que fueron escuchados, discutidos o considerados. ¿A todos a favor? Ms. Bikarski, Ms. Cohen, a todos los miembros que están dando a su voto a favor, que son todos. 2.03, anuncios. La doctora Anderson está ausente en esta reunión. Por un conflicto personal, también hubieron a Ms. Kisha Kamara, que tampoco ella entregó un pedido, un permiso para poder asistir virtualmente. Y todos a favor, y están votando, todos a favor. Y bienvenido, señor Frisch y señora Kisha Kamara, a la reunión virtual. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos. Señor Frisch, por favor, queremos probar su micrófono. Bueno, bienvenido también. Si quiere una copia de esta agenda o cualquier agenda de esta noche, esa información está atrás del auditorio, en el fondo o en el sitio web de FCPS. Esta reunión está sido, la pueden escuchar. Por el sitio web también. 2.04, resolución del mes de la herencia árabe americano. Por cuanto abril es un momento para celebrar la herencia y la cultura árabe americana y rendir homenaje a las contribuciones. Por cuanto abril es un momento para celebrar la herencia y la cultura árabe americana y rendir homenaje a las contribuciones de los árabes de habla inglés y los estados y de habla árabe, y por cuanto los estadounidenses de ascendencia árabe son una parte importante de esta nación y de los árabes americanos que han contribuido en todos los campos y profesiones. A las contribuciones de los árabes americanos en medicina, derecho, negocios, tecnología, en el ejército o en gobierno, educación, han sido y continúan siendo una parte invaluable del orgullo, americano. Por cuanto las personas de ascendencia árabe son una fueron ciudadanos y que están entrelazados en la cultura de los Estados Unidos. Y por cuanto, desgraciadamente, porque muchos de estos están combatiendo el prejuicio y están tienen retos todos los días, y por lo tanto la Junta Escolar está reconociendo este mes como el mes de la herencia árabe americana. Gracias. La segunda, que si quiere hablar, sí, siempre es un placer de celebrar la diversidad, la gran diversidad que tenemos en este condado. Hemos tenido muchas culturas y estamos celebrando hoy la cultura árabe. El Instituto Árabe Americano de Virginia es un estado con la población, la décima población más alta de árabes americanos. Y también hay una encuesta de las escuelas públicas del condado de Fairfax que dice que hay 32% de estudiantes de familias a través del condado y también a través de los Estados Unidos que han contribuido muchísimas
muchas contribuciones a través del día, de todo el día, y también a través de la comunidad, y integrándose en la vida cívica. Su presencia y también con otros grupos de inmigrantes han ayudado a formar nuestra nación, a crearla. Los árabes americanos han hecho un impacto importante a través de muchísimas profesiones y ocupaciones. Y también tenemos árabes americanos como Donna Shalala, secretaria de Servicios Humanos y también el presidente de la Universidad de Miami, Ralph Nabor, que abogó siempre por el presidente John Sununu, gobernador de New Hampshire también, y George del presidente George Bush. También Krista McAuliffe, maestra, astronauta, que murió en la tragedia del Challenger. Helen Thomas, corresponsal de la Casa Blanca. Y Danny Thomas, que era un cómico y un actor, que fundó el Hospital de Investigación de St. Jude. Steve Jobs, el fundador de Apple. Y también Michael DeBakey, que es un cirujano cardíaco, cuyo trabajo ha sido importante en cambiar las cirugías de corazón, y todos ellos han cambiado también la fábrica de esta de la nación. Muchísimas gracias. Gracias. Ms. Barron, ¿quiere hablar sobre esto? Estoy muy contenta de ver 100 constituyentes aquí. Bienvenidos. Estoy pensando, reflexionando en esta resolución esta noche. Yo hice alguna investigación y aprendí que casi 4 millones de americanos son de origen árabe americanos. El 87% de esos individuos han nacido en América y que ellos son de generaciones de familias aquí. En 10 estados donde hay muchísimos árabe americanos, están incluyendo en Virginia. Y yo fui al enlace History.com, historia.com, y yo dije, sabes, yo sé que en los 1800 hubo una gran emigración de irlandeses que vino a Nueva York. Dice que hablando de todos los la historia de todos los inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos, y no importa cuándo llegaron. He mencionado la ola de inmigrantes árabes que se volvieron árabes americanos. Durante ese tiempo, yo no me acuerdo de haber aprendido todo eso en la escuela, y no me acuerdo tampoco que mis hijos lo hayan aprendido. ¿Y cómo esto puede pasar? Yo creo que es está perfectamente explicado cuando uno mira a la equidad, y cuando enseñamos historia debemos de mirar los huecos que hay en esta población de personas que han venido aquí a los Estados Unidos. También pienso que la humanidad de las personas, y estaba yo pensando, reflexionando también, y me acordé que una mujer que tuve como mi amiga, que celebró la ceremonia cuando me casé con mi esposo, y ella era yemení, americana, no de primera generación, pero después me acordé de mi maestro de Penpal, perdón, turco de quinto grado que vino aquí. Pensando en todos estos estas personas que vivieron en su vida y que llegaron como inmigrantes, también habla del currículo. Gracias. Ms. McLaughlin. Gracias. ¿Quién más desearía hablar? ¿Ms. Kamish? Yo quería hablar, pero me gustaría tomar un momento dar la bienvenida a los miembros líderes y celebrarlos en los miles de familias árabes de nuestra cantada fresca. Doctor Eman David, Eman Charata, Eman Seris y otros. La Fundación de Americana, la Coalición de Derechos Humanos, Dominion Pact y Antidiscriminación Americana Árabe, y gracias a todos por haber venido. Y quisiera decir
que la Fundación de Américas Árabes y reconocido en el nivel nacional. Gracias por su trabajo, okay. Muchas gracias. Condado de Fairfax es hogar de unas diversas, aparte de inglés. El inglés, el árabe es el idioma más hablado en las escuelas públicas. Reconociendo a nuestros alumnos árabes, los vemos y te vemos, y tu identidad no tiene que estar escondida y ser aceptada por parte del sistema. El año pasado hablé sobre la celebración de la diversidad diversa de los árabes y problemas y cómo podemos continuar de la experiencia árabe. También hablé sobre la cultura de los palestinos, de los muchos árabes y la necesidad de muchos de nosotros de tener esfuerzos de hablar sobre las discusiones sobre los palestinos y la gente palestina en las escuelas. Más allá, continúa de escuchar historia después historia, donde los alumnos y personal han sido prevenidos de hablar sobre sus experiencias de palestinas. En la interpretación moderna de los palestinos, reconocer por la tradición multicultural y modelos, como dice el año pasado, voy a continuar en hablar sobre la verdad de la educación y mejor dirección del futuro. Dos cosas. Número uno, me gustaría presentar el término orientalismo. En el 2070 se refería a una descripción de los asiáticos y el norte africanos de la sociedad en contraste con el vibrante y sólidos progresos para dar los opuestos polares. Es inherente y de la parte de la naturaleza del este medio oeste, mientras que es una idea rara, probablemente se ve por todos lados. Por ejemplo, nosotros sabemos que dices de Aladdin, que el coro lírica dice primeramente, cuando te cortaron el oído y no te gustara tu cara, pero es barbárico, pero es casa. Y eso realmente Arabia no es un país, es de árabe, es la identificaciones que vienen de otras cosas. Los hombres árabes que tienen la cultura, que controlan el destino de los padres de los hijos. Tenemos que aprender más e interrogar y ver dónde podemos ver nuestras ideas y asunciones de los árabes. Y sí que la resolución, la nota, ha sido peor desde el 9-11. Los educadores y alumnos, número dos, me gustaría hacer más ideas de aprender lo que estamos aprendiendo en los textos de historia y aprender inglés. Y todas las referencias de los árabes y en historia, ¿dónde son las palabras que están usando? ¿Cuál es el contexto que están mencionando? La clase de inglés, ¿está mencionando en realidad? ¿Cuáles son las relaciones que están empujando? Más recientemente, la violencia de las guerras. Pero imaginen, estamos hablando de la verdad y contribuciones de historia del mundo. Pero aún es bueno hasta hoy día. El sistema americano, fundado en la Universidad Primera, sistema de navegación y mucho más. Lo que aprendemos a soñar nuestra imaginación, buscando a las estrellas y literalmente a la luna, por haber estudiado la geología de la luna como parte esencial de Apolo. Si está tiempo ordinario, orientalismo, libro de orientalismo por Edward Said, es el acto de entrenamiento. Si tienen otra media, el documentario de muy malos árabes y cómo encuentran Hollywood a los árabes para Dr. Jack Shanin, experto en el tema. Es un gran recurso en el plan de elección y que todos podemos celebrar la belleza que nuestra comunidad puede ofrecer. Se lo debemos a nuestros hijos y a nuestro futuro. Gracias, Miss Amesh. Voy a llamar para el voto. ¿Todos a favor? Por favor, levanten la mano. Eso es Miss Merrill, Miss Amesh, Miss Tolan, Miss Covey Sanders, Miss Jane Scofax, Miss McLaughlin, Miss Cohen, Miss Curtis y yo. Se pasó la moción. Agenda 2.05. Resolución. Miss Tolan, por la resolución. Gracias. Lo siento. Estamos hablando de escuelas públicas y empresas locales y organizaciones sin fines de lucro, parte integral de esta comunidad.
en donde muchas empresas locales y organizaciones comunitarias desempeñan un papel crucial en el apoyo a nuestras escuelas, y por cuanto la salud económica de nuestra comunidad, estado y nación dependen de un sólido sistema de escuelas públicas, y por cuanto la colaboración entre las escuelas públicas locales y las empresas locales y las organizaciones comunitarias y organizaciones fortalecen nuestras escuelas y las organizaciones, por cuanto en este sistema de altamente educados y por cuanto un excelente sistema de escuela pública es vital para la calidad de vida en el condado de Fairfax y fundamental para preservar una sociedad democrática fuerte ahora y en el futuro. Ahora, por lo tanto, se resuelve que la Junta Escolar del Condado de Fairfax nombra a Children's Science Center, Greater Washington Partnership y Real Foods for Kids en el cuadro de honor comercial del 2023 de las Juntas Escolares de Virginia. Estamos apreciando por el apoyo continuo de cada entidad de las escuelas públicas del Condado de Fairfax. Su trabajo ha ayudado a esta comunidad a enfocarse en la meta de brindar las mejores escuelas públicas que podamos para cada niño que asiste a ellas. Y yo saludo. Gracias. ¿Hay una moción? ¿Segundo? ¿Comentario? Mr. Frisch, Ms. Tolan, ¿quisiera hablar de esta resolución? Sí, me gustaría. Mientras estamos diciendo, ya por sí, las escuelas no pueden hacer esto por sí mismos. Sin esas asociaciones, sería imposible de poder afordar esas cantidades de oportunidades que necesitamos. Así que hoy en la noche estamos felices de honrar tres organizaciones. Children's Science Center, FCPS Ignite Center, y han sido asociados de los últimos 5 años, donde presentan a la familia Ciencia de la Noche y tienen voluntarios que ayudan actividades a los niños. Este año escolar, los niños, el Children's Science Center apoyan a las 18 escuelas de título 1. También, muchos alumnos de FCPS están haciendo una práctica con esta organización durante el año y durante el verano. The Greater Washington, entre comillas, provee a FCPE alumnos con conexiones de la vida real con oportunidades externas de práctica. Es el talento de las iniciativas de FCPS explorar experiencias en IT, cuando los empleadores del gobierno y salud contratan trabajadores, pueden contratar en cantidades en alumnos entrenados de FCPS. En la tercera organización de los niños, la misión es cambiar las conductas de comidas y salud de la región de Greater Washington para ayudarlos en comidas plenas, impacto en la nutrición de educación y las leyes. Yo trabajé con ellos al principio cuando estaba desarrollando los salad bars y nos ponen y venido de nuevo en las escuelas públicas. Era una parte muy grande. La renovación de Marshall High School fue cambiada para permitir a la cocina que hagan opciones más saludables en la cafetería y las áreas colindantes. Son tan populares que han sido ofrecidos a nuestra cafetería y algunos restaurantes locales que han adoptado esta práctica. El siguiente reto, para que no sepan, es en Robinson Secondary School. Muchas gracias por su ayuda. Gracias, Mr. Frisch. Gracias. Aquí en el condado de Fairfax somos afortunados de tener muchas comunidades increíbles para apoyar a nuestros alumnos dentro y afuera de la clase, de nuestras organizaciones sin fines de lucro. No hay realmente falta de tener tiempo y recursos en celebrar y apoyar nuestras clases. Ahora hablamos de tres organizaciones que han ido más allá para proveer en un medio ambiente impactante a nuestros alumnos. Primero tenemos, como Solen dijo, Children's Society Center, que es una organización que ha trabajado con muchos
nuestras escuelas en las noches de ciencias. Este año solamente han estado trabajando con 18 en nuestras escuelas de título 1 para ayudar con actividades interactivas para los alumnos y nuestra familia. También tenemos The Greater Washington Partnerships de Pathways para iniciar a los alumnos interesados en IT, interesados en proveer apoyos adicionales con empleadores. Esto abre puertas a los alumnos después de graduación y para empleadores buscar en contratar empleados motivados y con experiencia. Y finalmente tenemos Real Food for Kids, que todos, muchos estamos familiarizados y que su misión es proveer a los alumnos con acceso a comidas nutriciosas y frescas, con una educación comprensiva de nutrición para que ellos puedan escoger mejores comidas. Muchos de nosotros en la junta escolar atendimos las abiertas de nuestros salad bar de las escuelas primarias en Real Food for Kids. Ellos incluso hicieron un reto culinario donde los alumnos de DC Area tuvieron tres diferentes categorías. Así que hoy en la noche, la Junta Escolar dice gracias a cada una de estas organizaciones por su continuo apoyo de nuestros alumnos y por el apoyo de todos Fairfax County Public Schools. Gracias. Ms. Maron. Recientemente estuve en Dogwood Elementary, donde estuvieron el Centro de Ciencias, y fue fantástico, realmente, todas las familias, todos los niños, fantástico, actividades, los voluntarios de padres, pero maravilloso, y también personal que estuvieron haciendo actividades, y traje a mi hijo de cuarto grado a trabajar conmigo, y él estaba feliz como maestro de matemáticas estaba haciendo, que él estaba haciendo matemáticas de 15, 20 minutos, estudio, cálculos, y cuántos basketballs tenía que tener. Es lindo ver a los niños que aprendan de esa manera y llevar a mis niños a los centros de ciencias. Así que realmente aprecio esas organizaciones también. Es que se continúan empujándonos y todo eso. Gracias. As one of the board members who worked with them early on when they brought to our attention substantive concerns about how we could really ensure nutritional food for all kids. And that we know with a poverty rate in this county now, children qualifying 35% in our schools, qualifying for free and reduced meals. What we do in our schools matters for getting kids in the best place possible. And we can't do it all ourselves as a school division. And so when we have tireless volunteers who go out and become experts in these important areas and bring that information to us and really help advocate for our system, as we did to do a whole scale review of our food that we were serving our students years ago and started a real transformation of the meals that Fairfax County was providing, including those healthy salad bars. I just really wanted to take a moment to emphasize my deep gratitude, and I know board members and countless residents are also very grateful for the time that you've given to make this a better place for our kids. So thank you. Thank you. Ms. Corbett-Sanders? Thank you, Madam Chair, and I will be very brief. Wanted to talk a little bit about the importance of our partners, our business partners and our partners that are nonprofits, because it's with their help that we are able to be continuously looking for more innovation in the way that we do things. And Dr. Reed has often spoken about the importance of innovation in our curriculum and in the service delivery, but it really starts with those partnerships in our business community and in our nonprofits who come to us with some very good ideas, and they help us to be a better school system. And so, as you mentioned so eloquently, Ms. Tolan, we can't do it alone. Schools cannot do it alone. It is a community effort, which there is no greater investment than investing in our kids with our time and with the business support, either economically, but more importantly, their time and their ability to mentor our kids. And together, we become a better
and a stronger system to benefit all of our children. So this is a really nice resolution. Thank you. Thank you. With that, I'll call for the vote. All those in favor, please raise your hand. Ms. Bukarski, Ms. Cullen, Ms. McLaughlin, Ms. Jarnett Koufax, Ms. Corbett Sanders, Ms. Tolan, Ms. Amish, Ms. Merritt, and myself, Mr. Frisch, and Ms. Keyes Kamara. That motion passes with Dr. Anderson absent. Agenda item 2.07, Arts in Our Schools Month Resolution. I call on Ms. Bukarski for a resolution. Yeah. All right. Well, I've been waiting for this one too. So, whereas March has been officially designated as Art in Our Schools Month, encouraging communities across the nation to focus on dance, music, theater, and visual arts education. It reminds us that all students deserve access to and equity in the delivery of dance, music, theater, and visual arts education. And whereas FCPS has a rich fine and performing arts education program with an average of 650 music educators and over 25,000 students in instrumental and choral programs, in nearly 400 art educators and about 25,000 students in elective secondary art. FCPS hosts one of the largest theater education programs in the United States. FCPS Dance has programs at the elementary and high school levels. Dance, music, theater, and visual arts students at FCPS demonstrate the importance of quality, fine, and performing arts education programs to the lives of young people. And whereas FCPS art programs are known throughout the state and country as a model of excellence, emphasizing conceptual learning, personal relevance, and innovation. In March, FCPS eleva las artes con exhibiciones de arte piramidal que exhiben las obras de las escuelas primarias, intermedias y secundarias de cada comunidad. Cada año, los artistas de secundaria y preparatoria son reconocidos con premios regionales y nacionales a través de los Scholastic Art Awards, así como su programa de reconocimiento de arte. Por cuanto, los conjuntos de música del condado de Fairfax presentan en muchas conferencias y han recibido varios elogios nacionales, en particular la bandera de honor de Sadler, la copa de Sadler, la banda de honor, la escuela de Blue Ribbon, la inducción a la Indiana, la clínica Midwest y otros. Los grupos a menudo reciben calificaciones superiores en la evaluación estatal, competencias locales, competencias nacionales y festivales en los Estados Unidos y en el extranjero. Por cuanto el teatro y la danza de FCPS ofrecen una amplia gama de experiencias artísticas extracurriculares que incluyen exhibiciones de danza y obras de teatro, musicales, clubes de teatro, competencias de improvisación, festivales dirigidos por estudiantes, la competencia estatal de arte de DHSL y los CAPIs. Los CAPIs, un programa internacional de escuela secundaria que celebra la representación teatral, el periodismo y la propiedad estudiantil, que se originó en las escuelas públicas del condado de Fairfax, y los estudiantes y maestros de teatro de FCPS son reconocidos en una gala anual organizada en el aclamado Centro John F. Kennedy en Washington. Y ahora confina. Ahora, por lo tanto, se ha resuelto. Las escuelas públicas del condado de Fairfax reconocen a marzo como el mes de la danza en nuestras escuelas, la música en nuestras escuelas, el mes de teatro en nuestras escuelas y el mes de arte juvenil para los secundarios reconocer todos los días de la educación en bellas artes y artes escénicas, experiencias y oportunidades son una parte esencial de la educación integral de cada estudiante. ¿Hay alguien que lo apoye? Yo también lo apoyo. McCarthy, ¿quiere hablar sobre su resolución? Por supuesto, estoy honrada de poder ofrecer esta noche. Yo soy una gran fan y aprecio que muchos de ustedes están apoyando las artes en un nivel muy personal, es crítico en nuestras escuelas públicas. La oportunidad de poder estar con el arte es esencial para las experiencias de todos los estudiantes. Nos permite conectarnos, no importa cuál es nuestra habilidad o las discapacidades. Es
un lenguaje universal y en lo cual todos nos podemos comunicar y expresarnos. Quiero agradecer a todos nuestros educadores maravillosos que nos dieron este regalo. Realmente un regalo para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos mucha suerte de tener. Ustedes están cambiando vidas. Y he visto mis propios hijos y actualmente algunos de mis más amados profesores también fueron profesores de música o profesores de orquesta. Cuando estaba en la escuela, antes hablaba de música y esta junta conoce la importancia para mi familia. Y también fueron casi los profesionales, pero en este momento de las artes, más importante que antes. Especialmente, como vemos, los altos niveles de salud mental en nuestros jóvenes. Es importante que nuestros jóvenes se comprometan en las artes para poder reducir el estrés, tener conexión con el estrés y tener una razón para poder querer estar en la escuela y permanecer en la escuela. Es una conexión social con otros y también los motiva para poder estar comprometidos en las experiencias de artes. En realidad es muy divertido. Y con esto, muchas gracias por el día de hoy y estoy muy honrada de poder hablar sobre esta resolución. Señora Talapoca, ¿quiere hablar? Sí, gracias. Y gracias. Gracias a todos nuestros educadores maravillosos que les enseñan a nuestros niños a cantar, a bailar, a actuar, a crear música y arte. Ustedes están creando una felicidad muy maravillosa para nuestros estudiantes y nuestras familias. Y todos los que son testigos de esos violines que pueden jugar el verano y los conciertos. También toda la mezcla de personajes que pueden hacer estos turnos misteriosos, este envase maravilloso, un dinosaurio, una mano. Yo todavía tengo todo eso en mi cajón. Y también les hablo a todas las personas o grupos que hablan o que no hablan y a todos los jóvenes que ahora quieren estar involucrados con el sueño de medianoche. Muchas gracias. Yo soy una mamá orgullosa de orquesta, Diane. Todas estas cosas se han beneficiado mis hijos. Gracias a todos por sus talentos inmediatos y cómo todo esto ha traído lo mejor de nuestros niños. Quiero decir esto el año pasado. Ustedes son unos de mis educadores favoritos. No debo tener favoritos, pero. Así que gracias para poder brindar esta parte esencial y rica para nuestro currícula. Me siento honrada de que ustedes sean parte de estos hijos. Gracias. Populares esta noche. Señora Tolan, mi hijo participó en teatro cuando estuvo en TJ y eso fue donde él encontró su casa después de la escuela en Hearn Como. Su maestro de drama, cuando oyó de esto, y yo soy una drama mama, y él le encanta oír esto. En la universidad él estudió de películas, estudió y tomó física para que él pudiera alejarse de su tiempo que tenía que pasar en otras clases y también hoy en día es un productor de cine y tengo que decir las artes son es muy importante para nuestros hijos. Y cuando yo estuve recientemente en una clase de teatro en una de las escuelas públicas recientemente, yo observé que los estudiantes que estaban aprendiendo sobre esto, sobre el negocio de la escuela de arte, estaban también aprendiendo sobre los recursos humanos, el presupuesto, los costos, etcétera. Y cómo llevar a cabo un programa de teatro. Tengo que decir que me encantó ver esto. Y ahí tenemos también en nuestro condado un programa de coro que
y sabemos que todos trabajan muy duro y estamos dedicados a los maestros, a estos niños, muchachos, y estos niños, esos niños estaban cantando. Hablé hoy con un niño de sexto grado hoy en Hutchinson Elementary y él me compartió lo que representaba para él aprender diferentes canciones y cómo preparar para un evento que van a tener. Aún en varios idiomas, él absolutamente no podía escoger cuál era su canción favorita. Dice que él les encantaba todas las canciones y que también le encantó estar en el coro con otros estudiantes y que le encantó colaborar con otros estudiantes y se estaba dando lija sobre sus destrezas Él aprendió también que en muchos otros condados también hay estas oportunidades. Entonces, yo no puedo agradecerle suficientemente a todos los maestros por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Ms. Camara. Me encantan las artes a mí también. Ms. Corbett Sanders. Muchos años, hace muchos años, yo tuve una maestra fabulosa en Fairfax County. Ella cambiaba las vidas. Y el impacto de Miss Kogelman, que era un teatro, que también le dieron un nombre a uno de los teatros, dice que cada niño que entró por sus puertas, aún a los que no podían cantar o bailar, a ellos les encantó tenerla a ella y aprendieron sobre el negocio, el lado del negocio del teatro. Y entonces, muchos años más tarde, mi hija le encantó la clase de fotografía y pudo seguir su pasión. Ella le encantaba su violín, pero no le gustaba hacerlo en público, tocar en público, pero le dio una, fue una manera que ella podía desencadenar sus y también lidiar con los sujetos un poco más difíciles en la escuela. Y ella pudo medir su habilidad para seguir más adelante, aun cuando algo le resultaba difícil, y poder alcanzar la maestría. Así que yo aprecio muchísimo que todas nuestras maestras de arte es un lugar para que cada niño aprenda a encontrarse a sí mismo. Y un comentario último, en CNN ayer hubo un artículo sobre cómo uno estabiliza la demencia. Y la solución número uno para los adultos es de estar envueltos en las artes, pero más importante que todo, el baile. Y entonces, a medida que nos vamos envejecemos, tenemos que aprender a tomar esas lecciones de danza y también a buscar esas destrezas que nos ayudan. Ms. Maren, yo quería compartir algo que la Junta ha hecho para invertir en nuestro programa de arte. La Junta abocó al superintendente para escribir ese por trabajar extra. Ok, muchísimas gracias. No deben de estar batallando por eso, porque ustedes lo merecen y lo vamos a estar segura que lo vamos a hacer. Y también estamos tratando de ver cómo compartir artes de teatro y los para que sea sostenible, para que se puedan pagar. Ustedes pasan muchísimas horas en eso y ellos tienen que decidir. Tomo música o teatro, idioma, y eso no es lo que un niño de 12 años debería de estar decidiendo. Estoy muy entusiasmada por la temporada de artes y quiero también darle las gracias a la maestra de mis hijos de teatro y de arte,
La Bethany Moyno, que continúa a ser una leyenda, a pesar de que ya no está aquí, y también porque el trabajo de mi hija fue escogida en la pirámide. Quiero también darle mis felicitaciones a Christopher Weiss, que es el director de McLean High School, que acaba de regresar de Orlando con la banda, y también todos el señor Landers, y también el teatro de mi hija, de Langston Hughes, y muchas gracias. Gracias. Okay. Controversiales, todos sentimos que es especialmente importante para todos saber que tanto es importante colectivamente en nuestra junta escolar, pero también individualmente. Ustedes pueden imaginarse que mi hijo mayor, artista y niño, la escuela no ha sido siempre fácil o divertida. Y la única cosa que lo siguió fueron ustedes. Y cada día, cuando no querían despertarse para ir a la escuela, quiere decir, pero es día de música hoy día. O es teatro hoy. O no te olvides que hoy hay cerámica. Y de verdad, todos estaban muy agradecidos de que por lo menos en la secundaria ellos podían partirse en todo el día, pero había algo, cosas que estaban a la espera de parte del día, y era la única cosa que los mantuvo continuando. Y ahorita, feliz, muy, muy afortunada de tener un hijo que va a estar graduando y va a estar VCU en arte en el otoño, y por eso ustedes. Entonces, para mi familia, gracias, no llega ni cerca, pero ustedes tienen una magia que nos da a todos nuestros hijos, y gracias por esa razón de que todos han podido entrar. Apreciamos a ustedes. Ms. McLaughlin. Es difícil de seguir a mis colegas, pero yo quiero compartir que generalmente las personas me conocen como atleta, juego de deportes que era niña, con mi papá y mis... fui tres hijos hombres y mi marido. Pero generalmente las personas no saben de que mi padre y yo y mi hijo menor somos también, cantantes de teatro y arte en el nivel de universitario, y debido a los maestros y educadores que están aquí en nuestra sala. Ustedes plantaron esa semilla en el momento que estaba en kindergarten, y mi maestro estaba dispuesto a permitirme y a mi hermana y otro amigo ser la cosa más ridícula, la obra más ridícula se sienta para toda la clase de kindergarten en el escenario, y no sé qué estaba pensando. Pero pensamos que era lindo. Y para que sepan, tú me ayudaste a aprender esa llama que nosotros vivimos en un condado que está aquí hoy en la noche, antes de la junta, que está aquí cada año, queriendo decir a todos ustedes, gracias por construir ese amor al arte. Y sabemos por todas las razones que están acá que las personas llevan y tienen vidas más plenas debido a que tienen el arte en sus vidas. Y espero que estén aquí en la noche, que es importante educar al niño en su totalidad, y agradecidos de lo que hacen. Y por favor, vengan cada jueves que tengamos una reunión de negocios. Les encanta su energía y esperemos que hayan escuchado el amor y el apoyo de vuelta. Que tengan una linda noche. ¿Quisiera hablar? Mi turno después suyo. Yo, bueno, entonces tomo mi turno y voy a hacer, no llorar, gracias a nuestros maestros de arte, porque nuestro arte es parte del currículum. Hacen un trabajo increíble de trabajos, enseñar. Gracias a los maestros que
salvan vidas a todo el tiempo, donde niños que no tienen dónde pertenecer, donde están las personas, sabemos lo importante que es la conexión, sabemos cuánto sucede en el arte. Así que gracias por ello. Gracias por Miss Terry Taylor, que me educó la importancia del arte y Dr. Sika también hablé sobre el arte, estupendos, así que estoy muy entusiasmada de artes y potenciar equidad para nuestros alumnos y nuestras escuelas. Y similar a Miss Cohen, quisiera decir de perspectiva de un padre de un niño joven autista, que ella a mí me dijeron cuando yo tenía 2 años y medio ponerla a una institución porque estaba en contra porque no podía haber sido nada, no podía hacer nada. Y mucha de su educación podría aparecer y todas las cosas que tiene dificultad de hacer, con excepción al arte. Y recuerdo su recital de baile, pero le encantaba, a pesar de que no baila bien. Tenía 9 manos y posó, y todos los niños estaban en el escenario y él estaba diciendo gracias a todos. Y nunca dejó de cantarle el escenario desde entonces. Gracias a Mr. Graham. Sabemos que la familia está en la audiencia. El maestro de guitarra de mi hijo, que le dio las habilidades y confianza de ser un músico, Miss Harmon, por poner todo y por ser un maestro de coro increíble para hacer sus audiciones en Broadway y poder hacer cientos de gigs. Una vez que tenía 18 años, voy a hacer un espacio para un niño que no podía hablar muy bien, pero tiene una presencia increíble. Voy a hacer un espacio para él, la manera que él puede lucir, y año tras año, Mr. Gilbert, la banda, y lo voy a poner, un guitarrista increíble en la banda de jazz, y ahora es el nominado en CAPIS, en The Freshman. Y él no lo puede creer, alguien como usted. Y una persona más, gracias a Mr. River, cuando yo era mi maestro de teatro, estaba en la escuela, le digo a los alumnos que me dicen, ¿cuál fue la clase más impactante cuando estabas en la escuela? Y les digo, teatro. Y digo teatro, porque me dio todas las habilidades que necesitaba para tener éxito en cualquier carrera que quería hacer. Yo no puedo esperar tener música en todas nuestras escuelas. Teatro, danza y todas las escuelas. Y por ello quisiera agradecerles por estar acá. Gracias por hacer lo que hacen por nuestros hijos. Y gracias por los veas. Vean a los que nadie ve, incluyendo aquellos que son difíciles de incluir. Y darles un camino a los niños, lo increíble que son. Gracias. Para ello, voy a pedir el voto. En favor, todos, por favor, levanten la mano. Miss McCarthy, Miss Cohen, Miss McCaffleys, Mr. Gonacofex, Kubrick Sanders, Chowin, Mesh, Merrick y yo. Es un ánimo. Gracias a todos por todo lo que ustedes hacen. Oh, y lo siento. Y Mr. Frisch y Miss Kiss Camara. Así que eso es un ánimo. Gracias por todo lo que hacen. Voy a pasar a Miss Gonacofex. Yo no planeé eso muy bien. Sizemore-Heiser for a recognition. I didn't plan these well. Autism Acceptance Month recognition. Reconocimiento del mes de las personas con autismo. Abril es el mes nacional de aceptación del autismo y es un momento para celebrar y apreciar las formas y fortalezas únicas de cada persona con autismo. Según el CDC, aproximadamente una de cada 36 niños fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista en 2020, un aumento de aproximadamente uno en cada 150 niños. El autismo se manifiesta de muchas maneras y puede afectar la interacción social y las habilidades de comunicación del individuo. Es una presentación de autismo que es una oportunidad para que las familias, los amigos y las comunidades locales aumenten la conciencia y la aceptación del autismo y los aspectos y talentos especiales de todas las personas. La campaña Celebrate Differences de la Autism Society se enfoca en proporcionar información y recursos para que las comunidades sean más conscientes del autismo, promuevan la aceptación y fomentan una mayor asociación comunitaria con empresas y organizaciones dedicadas a crear experiencias más inclusivas.
También creen que es hora de pasar de la aceptación del autismo a la promoción de la neurodiversidad, que es un concepto que hay muchas formas diversas de experimentar el mundo, de pensar y comportar, que las experiencias no son deficientes, son parte de la diversidad de la experiencia humana. Hace la aporte para honrar y a nuestros estudiantes autistas que hacen de SCPS un lugar mejor. Algunas palabras. Esto es muy importante para mí. Quiero decir solamente una cosa y apreciar algo que me dieron mis apoyos hace unos años, y eso es crear una posición de neurodiversidad especialista. Y yo creo y entiendo, no lo he verificado, pero creo que somos el único sistema de K-12 que tiene un especialista neurodiversidad en esta área. Así que hablé con la doctora Reed sobre que es un real líder en esta área. Y yo lo digo porque es 36 y es más allá de lo que reconocemos. Eso es parte de la diversidad de la experiencia humana. Y eso no significa que no podemos brindar apoyos. No significa que no podemos alcanzar sus capacidades y que cumplimos la necesidad de los niños. Las capacidades diversas, el autismo y la diversidad, y tiene fortalezas diferentes y talentos y pasiones. Y de esta manera mi hijo puede tenerlo. Yo también soy un humano. Y es tiempo que reconozcamos eso, que lo celebremos y que seamos dueños de eso. En este momento es una sociedad que está ordenada por normas neurotípicas, que está llevado por personas neurotípicas para el beneficio de las personas neurotípicas. Y nunca podremos encontrar una sociedad donde uno en 36 pueden encontrar su mejor camino y su mejor sí mismo. Si no pueden poder encontrar cómo expandir sus normas. Muchas gracias a mis colegas por esto. Señora Tolen. Quiero leer algunas de las frases que me he encontrado con respecto al autismo. Y hemos llegado un gran camino, ya es hora para que la gente acepte el autismo, permitir a personas como nosotros mismos a beneficiar a la sociedad en este camino. Es un código de sabana, que es un creador de contenido autista experimentado en la radio digital y televisión. Y especialmente me gusta esta. No, autismo no es un regalo. Para la mayor parte es una lucha contra las escuelas, contra los lugares de trabajo, contra los bullies. Pero bajo un servidor correcto y dado los ajustes necesarios, puede ser un superpoder. Y esto es de Greta Thunberg. Hay 5 maneras que usted puede aumentar el conocimiento de autismo. 1, educarse a sí mismo. Ser consciente con cada persona, tomando responsabilidad por sí misma, atender los eventos locales, estar involucrado y apoyar el autismo y actividades en su área. Por favor, ser una persona que ayude, hable y sea un rol positivo, un modelo. Muy contenta de poder reconocer esto esta noche. Muchas gracias, señora. Ms. Keys Gamara. Perdón. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Vamos a tomar fotos con cada uno de los grupos, pero quiero invitar primero todos los que apoyan a la aceptación del mes del autismo y a nuestros colegas que por favor permanezcan mientras tomamos las fotos con los grupos. Quisiera antes de eso poder dejarle a la gente que tenemos algunos panfletos cuando estén saliendo, es en honor a el mes de los americanos.
En este momento están tomando las fotos. En los momentos regresaremos, están en ese momento en la sesión de fotos. Están en sesión de fotos, continuaremos a continuación. Si en este momento se da la foto en honor a la resolución de la herencia musulmana estadounidense. Ya vamos a invitar a los estudiantes. Están invitando a algunos invitados a subir al escenario o a tomarse la foto.
Miembros de la Junta Escolar, por favor, siéntense. Por favor, siéntense. Agenda 3.01, la participación de la comunidad. La participación de la comunidad. Los ciudadanos que deben dirigirse a la reunión pueden hacerlo no más de 2 minutos y el video o el micrófono lo van a apagar. Miembros de la Junta van a estar escuchando, pero no van a hablar. Y no se va a discutir ciertos temas. Y no se puede criticar, amenazar o insultar a nadie. Quejas sobre la escuela tiene que ser dirigida al administrador. Adicionalmente, cualquier inquietud de ese tipo debe dirigirse al director y se alienta a que los ciudadanos escribieran a la junta escolar sobre cualquier tema relacionado de la escuela. The school board welcomes community members.
La Junta Escolar le da la bienvenida a cualquiera que quiera hacer contribuciones y opiniones sobre ciertos temas. Y todos se deben de dirigir a la Junta Escolar y deben de mantenerse en el podio hasta terminar y como para recordarle que no pueden sustituir a los que quieren hablar. Y no se puede gritar, no se va a tolerar. Estamos muy agradecidos de los que vienen hoy a hablar con nosotros. Gracias por su cooperación. Señora Presidente, llame al primero que es, le llaman estudiante número uno. Buenas noches. Me llamo Ethan Lamb y soy un sophomore en Langley High School. Estoy aquí representando al equipo de voleibol de la escuela y también y para que reconozcan al voleibol como un deporte intercoescolástico. ¿Y por qué? Porque el voleibol interno de dentro de en un gimnasio es muy popular en los Estados Unidos y se considera uno de los deportes que está teniendo más popularidad en el país. Con respecto a Fairfax County, durante el COVID, dice que yo perdí interés en muchas cosas, incluyendo dos deportes que y cuando yo regresé a la escuela, yo pensaba que yo no tenía un lugar ahí, que yo no pertenecía ahí. Entonces, yo creo que juntos podemos alcanzar la meta que estoy hablando. Hemos demostrado interés, existe interés en este deporte y está creciendo significativamente en el área de Virginia del Norte, en Northern Virginia y también en los estados del Mid-Atlántico. Así que tenemos listas de firmas que están apoyando a nuestra meta y con su ayuda esperamos hacer esto una realidad. Gracias. Gracias. Siguiente orador, alumno número 2. Okay. Buenas noches. Yo soy Ethan Hodgman y soy en Langley School. Vine a las escuelas públicas distrito durante el verano. Lo primero que aprendimos en la primera carrera es el dato de un graduado. Y cada vez que yo veo estas habilidades, yo pienso cómo el voleibol de hombres, exactamente, esa comunicación y colaborador, entrenatorio, no podemos jugar voleibol sin comunicar con nuestro equipo para ser exitosos. Yo juego hockey y desafortunadamente no continuó y realmente no es cierto. Pero con voleibol podemos hacer otras cosas como la raza o religión. He hablado con otros equipos sobre las diferentes culturas y para hablar ese cantonés y hablar sobre el idioma y con ese antecedentes. Lo siento. Voleibol me ayuda a los alumnos a entender las culturas de otras personas y nos ayuda a ser más ético y un ciudadano global y un lugar crítico y creativos. La sociedad cómo, cuándo, lo que en la lección no es una definición de pensamiento crítico y voleibol realmente es creativo y pensamiento crítico. Y todos los que me han dicho, hablado, querían mejorar sus habilidades, ser mejor, a menos que sean dirigidos. Aprobar. Espero que la dirección de la resiliencia, espero que continúen ese deporte y continúen. Y gracias. Gracias. Kelsey Lyle. Bueno, gracias por su tiempo.
los padres de nosotros que hemos estado hablando del día de hoy. En las camisetas azules, representan un grupo de papás que tenemos sobre la preocupación de la falta de inclusión en nuestro ambiente escolar para nuestros niños con discapacidad. Hemos reunido hablando sobre la educación especial. Hemos hablado con el Ombudsman. Hemos hablado también con el Comité de Advisor para Estudiantes con Discapacidades. Antes de decidir venir aquí el día de hoy, mi hijo tiene Down Syndrome y en este momento está en una clase basada en un programa. Ama a sus profesores y no tiene quejas. Todos los estudiantes son maravillosos, que tienen una discapacidad y un atraso de desarrollo. En esta edad tiene acceso a compañeros de su desarrollo típico. Todos los condados que nos rodean, Falls Church, Washington y Prince William, tienen preescolares y opciones inclusivas, son elegibles para objetivos de educación especial y tienen el derecho a ser puestos junto con sus compañeros sin discapacidad. Los estudiantes primero están considerados para educación general en un ambiente complementario que ayuda si necesarias antes de ser segregados o contenidos en la clase. Condado de Fairfax necesita ofrecer unos servicios continuos para sus estudiantes más pobres. A medida que necesitamos prácticas más complejas, espero que puedan considerar que los años preescolares, tengo grandes sueños para mi hijo. Quiero que él alcance su potencial y que sea parte de esta comunidad, que sea incluido en todas las clases. Estamos pidiendo al CPS y a nuestros condados y al resto del país. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Gracias. Mónica Favela. Estamos aquí para poder hablar sobre... Estamos aquí para abogar para las opciones de preescolar inclusivas. Actualmente este condado le falta esta opción para preescolares con discapacidades a pesar del ambiente menos restrictivo que se requiere con niños con discapacidades. El acto de educación, cuando lo pedimos, un ambiente inclusivo, casi siempre nos dicen que no podemos ofrecérselo. Porque nosotros no estamos pidiéndoselo para ofrecer una preescolar universal, pero estamos preguntándole aquí algo para proveer una educación general para estos niños. Dice que esa es la mejor práctica para todos los estudios que se han hecho en los últimos 30 años demuestran. Esta clase se beneficia cuando hay todo tipo de estudiantes y estos estudios también demuestran que intervención pronta es crucial para es importante para los niños con discapacidades, no importa los que están enseñando, tampoco el apoyo de los personales. Hablan, trabajan, socializan. Ellos necesitan estar con compañeros y le pedimos al liderazgo que cree una manera de poder incluir a esta opción preescolar. Hasta ahora FCPS no lo ha podido hacer. Esto es un target para el Estado, de hecho, para la necesita ayuda para implementar estos requisitos. En realidad, este año capacidades inclusivas. Por favor, que tomen acción para continuar, para que no sigan discriminando en contra de esta población estudiante vulnerable. Y le rogamos que designe 10 escuelas preescolares en el año fiscal 2023 para que incluyan salón de clases inclusivas y gracias por escuchar a nuestros comentarios, por considerar nuestros comentarios. Gracias. 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 Nuestro siguiente orador es Rachel Herndon. El siguiente es Rachel Herndon. Mi nombre es Rachel Herndon, mi hija, que tiene síndrome de Down, atiende la clase preescolar de educación especial. Quiero hablar sobre el programa de inclusión. Quisiera hablarle que nuestra experiencia personal, que está la experiencia de muchas familias, cuando hacen la transición a FCPS de ITC, nos dijeron para nuestro encargado del caso que los niños con síndrome de Down no pueden ir a una clase de mediodía preescolar. Nuestra hija fue identificada para una clase de contenida antes de evaluar sus habilidades y necesidades. Estuvimos hablando sobre nuestros hijos que estuvieron con otros compañeros que están desarrollando regularmente. Nuestro día escolar sale en la relación escolar, la biblioteca,
pasillos. Esto es cualquier acceso que compañeros que típicamente están desarrollando. Nos dijimos que no podíamos sacar a atender a un programa preescolar. Muchas familias nos dijeron eso. ¿Qué pasa con las familias que no proveer una escuela privada para una familia militar? ¿Qué parece si nos tenemos que ir? La división no tiene posibilidad de dar lugar, pero nuestro el IP, nuestra hija, no refleja eso. Nuestra frustración dice que cualquier departamento sea una opción. Hicimos un alarmido tiempo y esa inclusión es para irrefutable para nuestras hijas y para otros niños. Nuestras familias de preescolar no nos dan razones diferentes porque no hay otra razón. Falta de fondos y falta de prioridad. Hemos visto a FCPS usar soluciones creativas para resolver problemas y alocar recursos para alumnos que están desarrollando típicamente. Pedimos a FCPS que provee un programa preescolar exclusivo, videos para darles las posibilidades. Gracias por su tiempo. Norm Hall. Bueno, me quiero enfocarme sobre la fe, la educación pública apropiada, un tema que horrible ha estado en la candidatos de la Junta, plataforma. La Junta Calendario muestra abril 3 como la fecha para el plan anual de educación especial presentado y revisado. He visto la Junta ha estado tratando de estampar su plan comprensivo dos veces para la aprobación del Estado. Esta Junta ha tenido discusiones previas que tienen que actualmente ser discutidas en la comunidad. Y tengo fe, bueno, esta es la cuarta vez. Yo quiero que sea la primera vez después del acuerdo legal que se ha alcanzado con el Departamento Federal de Educación, la Oficina de Educación, y que en su investigación entre este primer que ha determinado que la fe no ha sido durante la pandemia, su complacencia con la alianza llegada del Departamento de Educación de Venezuela. Por favor, no piensen que porque hay un camino separado para poder trabajar en este aumento del plan de educación especial que fue desarrollado basado en un estudio de inteligencia artificial que fue específicamente encargado de mirar a la pandemia y los servicios y resultados que más de la mitad de esta junta de planos han movido para poder organizar. Yo les ruego, por favor, pueden por favor organizar un comité para poder hacer estos planes antes de que pueda trabajar, así sea como un grupo de 12, para poder hacer ese trabajo. Muestro que la comunidad tiene asuntos que son reales para todos los estudiantes, con resúmenes de datos, el acuerdo de progreso del distrito piramidal, que quieren hacer buenas políticas. Muchas gracias por su tiempo. Robert Rigby, nuestro siguiente es Robert Rigby. A veces yo voy a estar hablando, así que si hay niños en el salón, por favor, estén atentos. Hay una correlación que donde hay más, más armas, hay más muertes, donde hay más, y no es. No es que haya más gente con necesidades de salud mental. Si hay un grupo más de migrantes de cierta raza o étnica, no importa. No es lo que no hemos hecho suficiente o lo que hemos hecho. No es si hay armas legales o si hay más armas ilegales o cosas así. Son las armas. Donde hay más armas, hay más muertes. Le estoy pidiendo. Hablando con algunas familias de transgéneros en Kentucky hoy porque vamos. Tendremos refugiados como tuvimos de Texas hace varios años en Alabama. Nuestras escuelas
Nuestras escuelas y nuestras instituciones tienen que bienvenir a estas personas en nuestras comunidades. Que Virginia quizás no sea el mejor lugar, pero sí, gracias por escuchar. Marian Book, el siguiente orador. Buenas noches, soy Marian Burke, de la educación de Burke. Estoy aquí para asegurarme de que viene a que esté escuchando. Ha escuchado que una investigación independiente encontró que no hay un fundamento de los méritos del National fueron realmente para dañar a los alumnos. Las 8 escuelas que notificaron que estaban amendados por el méritos nacionales de becas hasta noviembre, pero no hay evidencia que esto fue intencional o reflejado en ninguna política o decisión de FCPS o ninguna de las escuelas individuales. Asimismo, se encontró no evidencia de equidad o raciales de acciones tomadas por estas escuelas con respecto a la notificación o distribución de estos certificados. Y aún con esa pelea con los espejos, continuar esta investigación formal, tengo dos preguntas. Lo primero es, los ciudadanos de Virginia aprueben este gasto de la investigación y Miss Mamani va a de esas alegaciones que va a decir debido a esa guerra imaginaria que ella compartió en todos los medios sociales y esfuerzos de continuar en denigrar a las escuelas públicas del condado de Fairfax. Ella se debería disculpar, pero yo dudo que lo haga, que desiste por esto. Gracias. Siguiente es Rain Carvey. Buenas tardes. Y yo soy miembro de la Fundación Americana Árabe de Virginia y Lilo. Durante el mes de abril, la Fundación Árabe Americana formalmente reconoció el alcance de los árabes americanos a través de la celebración de la historia americana árabe mes a través de todo el país. Las instituciones culturales, instituciones de la escuela, ciudades, legislaturas estatales, y servidores públicos y organizaciones sin ánimo de lucro dieron proclamaciones para poder entrar en eventos especiales que celebran nuestra comunidad, nuestra herencia y nuestras contribuciones a la sociedad. El año pasado, el presidente de los Estados Unidos reconoció que el mes de abril como el mes del ambiente de los árabes americanos con una pequeña, una especial carta conmemorativa también en el 2022 el Departamento de Estado y los 45 gobernadores y cerca de 100 condados y distritos de la escuela también dieron proclamaciones conmemorando a los árabes americanos y la fundación que fue lanzada en mes como iniciativa en el 2007 y hay solamente algunos estados que reconocieron esto cada año. Y en este momento tenemos más de 250 organizaciones en sed con voluntarios de 28 estados que están haciendo programaciones en todos los estados, ciudades y escuelas y distritos de la escuela este año en diferentes estados donde los americanos urbanos están buscando una legislación permanente que designe en abril como este mes nacional para poder celebrarlo. Los siguientes estados han pasado legislación permanente la reunión para que el mes de abril sea este mes nacional. Illinois, Oregon, y nuestro propio estado de Virginia, Indiana, y actualmente Michigan, Ohio, New Jersey y Rhode Island están buscando legislación. Creemos que Fairfax County reconozca esta iniciativa y ayude a empoderar a muchos estudiantes que se benefician. Muchas gracias a todos. 3.02, actualización del plan estratégico. Le llamo a la doctora Reed para darle una actualización. Yo muevo, no sé, no están diciendo nada.
actualización del plan estratégico. Gracias, señora presidente. Esta noche tengo la oportunidad de dar una actualización y compartir algunos puntos importantes, y yo aprecio mucho el director de la Junta que nos dio actualización de las metas en borrador, y también la encuesta de los interesados, y también de la información que nos dio de las los padres y también de los miembros de la comunidad. Quiero darle las gracias a la Junta. Debemos estar al frente de esto. Estamos mirando y estar seguros que nuestras metas sigan firmes en alcanzar nuestras metas. A nuestro equipo de liderazgo y también a todos los que han trabajado, que han dado el aporte de información y que son las columnas de ese trabajo. También algunas cosas importantes de que vienen, la segunda que van a tener foro de la comunidad, abril 10, 11 y 17, también va a haber una reunión del equipo de familia el 10 de abril, otra reunión del equipo de planificación el 24 de abril, también la junta escolar el 24 de abril, que va a recopilar toda la información, los aportes formativos, también el equipo de alineamiento el 25, y como sabe, el próximo va a ser el 24. Es importante mantenerse conectado al trabajo de planificación estratégica. Por favor, chequen en nuestro sitio web para lo más reciente. Hay un enlace. También gracias a todos por seguir poniendo al día este sitio web. Y también pueden inscribirse para el foro de la comunidad de abril en el sitio web. Y también estamos muy agradecidos por compartir, por este trabajo que la comunidad ha hecho. Y estoy contenta de contestar cualquier pregunta sobre nuestra actualización de la planificación de estratégica. Yo quiero decir que aprecio mucho todo el trabajo que usted y su y todo lo que usted trabaja para usted han hecho. El equipo de planificación, incluyendo nuestras voces. Y también la oportunidad de que la Junta reciba toda la información que han recopilado, y también el presupuesto de la comunidad y que refleja todo esto. Veo que las luces se están encendiendo y voy a dejar que mis colegas hablen. Quiero decirle que uno de sus comentarios, uno de los planes es... El plan estratégico cubre todo. Así que con eso voy a dejar que mis colegas hablen. Yo quería que usted hablara un poco sobre las medidas al final de nuestro día que estuvimos hablando. ¿Pueden hablar sobre los pathways y cómo se van a ver a través del proceso? So, una de las cosas que hemos pasado mucho tiempo reconociendo, y uno de los papeles claves, claramente la comunidad está teniendo un papel muy importante en los papeles claves, los estudiantes, el enfoque de los estudiantes. Queremos crear, crear un camino entre ahora y el 2030. La medida es como la Junta me ve a mí y, para alcanzar esas metas. Entonces, creo que el tiempo que hemos estado pasando para aclarar cuáles son esas medidas, para que están basadas en investigación, y es muy prudente que nosotros tengamos reglas y que nosotros midamos cuidadosamente, porque no queremos pasar mucho tiempo y recursos en una medida que a lo mejor no va a llevarnos al éxito, y que las metas de la comunidad quieren ver lo que el plan estratégico es. Así que yo aprecio mucho lo que la Junta ha investigado y que ustedes han puesto medidas
en el cajón de nuestras y también han aportado mucha información invaluable. Ahí al final del día esas medidas van a ser para ustedes de aprobar o de no aprobar, y eso ustedes van a recibir todo el aporte informativo cuando lo reunamos de nuevo. Y esa es una pregunta fantástica, gracias por hacerla. Ms. Barron. Está muy agradecida. Quiero que ve si puede compartir sobre usted ha sido muy ha tenido una respuesta muy buena en la comunidad, y cómo lo que quiero saber es cómo eso impacta el presupuesto al final y qué flexibilidad tiene en los años próximos en el presupuesto para hacer cambios. Es una pregunta fantástica. Como ustedes saben, vamos a tener a aprobar el plan estratégico en el mes de mayo de este primavera, y en ese momento la oficina de comunicación está planeando para presentar ese plan a la comunidad y a nuestra comunidad interna, porque esta va a estar impactando muchas cosas, nuestro desarrollo profesional que tenemos que poner en implementar. Así que el plan es este año es un año de puente, y entonces tenemos algún dinero para el presupuesto 23-24 del año 23-24, y dado que nuestro plan estratégico va a cerrar las lagunas, ese dinero va a estar se va a alinear con las metas y con las medidas. Así que en este verano vamos a estar lanzando en agosto para la comunidad interna y externa, y entonces vamos a tener que mirar el presupuesto en ese momento. El único ponente que no hemos escuchado todavía es... yes. Entonces espero que sí. Pero eso nos va a guiar a todos, y realmente estoy a la espera de enfocarnos en la orientación del plan estratégico que está viendo. Muchas gracias, Ms. Mayor. Yo creo que la contabilidad se ha conectado a este gobierno y es entusiasmante al estar a la espera. Gracias. Y para poder hablar sobre esto, hablemos sobre el gobierno. Que tenemos un retiro en junio, que tenemos en junio, así que estamos que hablar contigo, pero... Algo que hemos hablado, si tenemos que realmente que hablar sobre cómo vamos a hacer eso y como responsabilidad. Cosas entusiasmantes. Gracias, Mikovi Sanders. Lo siento. Por favor, sigan. Gracias y gracias, Dr. Reed, por esa actualización y por el tiempo que pasó con ellos nosotros el martes. Realmente un buen uso de nuestro tiempo. Pero quisiera clarificar algo, por debido a que hay una ansiedad. Vamos a fuera de lejos y comenzar con lo nuevo y qué es diferente y cómo ese plan se empareja con lo que hemos, esas preocupaciones continuas que la escuela está teniendo, mucha presión en nuestro personal para hacer cosas de manera diferente. Y yo creo que es muy importante el martes el reconocimiento de que no estamos dejando el retrato de un graduado, como dirías tú. Y que es el plan estratégico, es realmente, es cómo realizamos estas metas y reconocer que tenemos que ser un sistema escolar, que un sistema de escuelas. Y la otra parte que quisiera abordar es el problema del gobierno y la existencia del gobierno, el manual de gobierno, con expectativas operacionales que han sido dejadas atrás. Y yo doy la bienvenida a la conversación de cómo volvemos a mirar estas expectativas de operación. Y aparte del proceso del plan estratégico, no sabemos si nos íbamos a ir a un retiro, pero yo ya estoy
hablando de cómo podemos incorporar el nuevo plan de estrategia y ver cómo podemos hacer, haber hecho esto en el pasado y cómo podemos hacerlo mejor. Gracias. Gracias. Y con ello, voy a dar la agenda 3.03, asuntos académicos. Gracias, señora presidenta. Asuntos académicos esta noche, por supuesto, una de mis oportunidades favoritas. Quiero compartir esta noche cómo nuestros servicios de instrucción han sido muchas de las entusiasmantes de tener la oportunidad de tener más transparencia en nuestro currículum y cómo el currículum de familia. De nuevo, gracias al doctor Presidio y su departamento por realmente traer este trabajo, que es una prioridad. Y una de las cosas que quiero compartir, y yo creo que seguir después del descanso de primavera, vamos a tener disponible en nuestro sitio de internet. Yo creo que es disponible ahorita. Tenemos las versiones de nuestra familia, de nuestro currículum, y también a los padres que realmente se asocian con nosotros, que realmente es crítico en nuestro trabajo, y poder y estar en línea y ver lo que el contenido es y poder compartir información con tutores y otros miembros de familia que estén apoyando a nuestros alumnos o programa de SAC. O tenemos un montón de diferentes grupos que están proveyendo tutoría con respecto a asociarse. Una de las cosas que quiero compartir, que es muy fácil de navegar los sitios de internet, las páginas, con los títulos, líneas de tiempo y áreas de contenido y nivel de grado. También prácticas como arte y lenguaje, matemáticas y sociales, ciencias y educación física. Estándares detallados de los estándares de BDOE y la división de nosotros, miembros de familia y nuestros alumnos, honestamente, pueden saber cuándo vienen los exámenes vienen. Lo que van a ver cuando entren y en realidad ver estos puntos actualizados anualmente es cada nivel de grado, cada página de nivel de grado incluye información de cada contenido de área, de lo que los alumnos están aprendiendo y cuándo lo van a aprender. Lo siguiente también va a ser para las familias que tienen viajes y no van a estar en las escuelas, van a poder mantenerse actualizados con lo que va a venir. Todas las páginas van a estar accesibles en más de 80 idiomas y acceso para personas con discapacidades. Van a haber links de estándares y mucho más. Y realmente es una oportunidad increíble. Quisiera dar un ejemplo un resumen del grado 3 de matemáticas. Realmente no pudo amar más las matemáticas. Con nuestros trimestres por semana, divisiones, fracciones, uno de mis trabajos favoritos, es casi como que muy, muy, muy bueno para que sea verdad. En las prácticas, fracciones en cualquier momento. Pero quisiera unas cosas que es el tiempo de la línea de tiempo, recomendación de cada curso. Es importante saber que a veces los alumnos en ciertas clases pueden ir un poco más rápido que el horario y otros más lento, porque sabemos que nuestros maestros quieren trabajar con dónde están nuestros alumnos, asegurarnos que nuestros alumnos están yendo a la velocidad correcta y que estén aprendiendo. Los padres y las personas que los cuidan usen esa información como recurso y realmente estamos entusiasmados de proveer. Finalmente, yo sé que tenemos muchas preguntas sobre aprendizaje socioemocional y cómo mejor podemos parejarnos con nuestros padres después de la primavera, las escuelas públicas, lecciones de socioemocionales, tener acceso en el sitio de internet y motivamos a las familias de que entren y chequeen esas lecciones, en particular tener la oportunidad de hablar con los alumnos en casa como parte de las conversaciones que tenemos en la escuela. Y de nuevo, muchas gracias a nuestro departamento de instruccional. Realmente estamos muy entusiasmados de trabajar con los padres y los que cuidan a los alumnos. Y eso es todas las academias. Muy importante. Señora Maren, ¿quiere hablar?
Esto es un tema, he tocado mucho café. Fue maravilloso. Tuve un padre la semana pasada que quería ver un manual de lo que estaba aprendiendo sus hijos. Le dije, no sé cómo explicarle cuáles son las necesidades de la flexibilidad y respeto lo que tenía que decir, porque los padres no quieren ayudar a sus hijos y saber qué es lo que están aprendiendo. Así que pienso que el ejemplo de tercer grado matemáticas es muy directo. Lo que estoy pensando es cómo se puede mirar a middle school y hacer ese hace de la manera correcta. Ok, mi pregunta es relacionado a Schoology, porque en este momento es muy difícil navegar Schoology y ver cuál es el trabajo, cuál es el plan, cuáles son las tareas. Así que, ¿cómo puedo reconocer cuál es el plan? Y estoy pensando, haciendo preguntas y diciendo que todavía no soy la fan número uno de Schoology, pero creo que los educadores y nuestros estudiantes, y creo que tenemos un contrato y estamos encajados en este contrato, y creo que no está trabajando tan bien, así que es justo constantemente. Deberíamos volver a Google Classroom. Habiendo dicho todo eso, estoy pensando que teniendo todos estos cursos, y yo soy un padre de un estudiante de middle school, y ser capaz de ir a Schoology y encontrar eso es muy bueno, pero poder encontrar y saber qué es lo que está haciendo, es mejor hacerlo más fácil. En este momento estamos hablando de dos herramientas diferentes. Y en este momento tenemos en el website. Las guías en el WhatsApp deben ser estándares más generales que deben ser dados anualmente. Nuestros calendarios anuales son un estimado de la línea de tiempo para nuestros estudiantes en los diferentes áreas de contenido. La función de Schoology y de manejo del sistema. Necesariamente no tenemos esos calendarios porque va a haber algunos cursos particulares y no sé si tenemos unas preguntas más específicas de parte de los padres sobre Schoology. Recientemente nuestro departamento está viendo Schoology y está tratando de tener respuestas como nuestro contacto con Schoology está alcanzando la efectividad o el uso percibido. Nosotros sabemos que es importante tener un sistema de manejo de aprendizaje y francamente hay alguna ruta que de pronto no ha sido utilizado en la secundaria o secundaria. Es más popular en K al 12 porque tiene muchos estudiantes de middle y high school que dicen que ciertamente es un producto. Podemos ir y gastar más tiempo, pero hay preocupaciones que han sido alcanzadas y pueden ser un poco más comprensivas. Miremos eso, pero es una herramienta separada. El website también, gracias por clarificar eso. Yo he hablado al staff con Schoology, llevando la tecnología para esto, para ver mejores prácticas. Así que hay mucho buen trabajo que está sucediendo. En este momento queremos saber cómo los educadores pueden usar esa tecnología en maneras que puedan alcanzar sus necesidades y las necesidades de los estudiantes. Yo creo y pienso que hay otro pedazo de esto en este tema, mientras que tiene algunas transiciones que voy a relacionar lo que estamos hablando con los cursos, especialmente entre las transiciones de las escuelas, asegurándonos que las familias entiendan cómo es tan genial, pero eso es lo que está en mi mente. Sí, señora conversante. Gracias, doctora Reed. Me encanta que finalmente estamos poniendo nuestra guía para detalle del nivel para cada grado y sobre cada tema. Eso va a hacer una gran diferencia en la vida de cada uno de los padres para poderles ayudar a ser parte y socios en esta parte educativa. También me complace ver que ustedes están compartiendo con más detalle el currículum sobre aprendizaje emocional y social, porque desafortunadamente el término se ha convertido en un término volátil porque la gente no necesariamente entiende qué es lo que es, qué es lo que significa y qué es lo que no es este término. Así, poniendo el currículum en esta área, también es muy importante, pero también quiero compartir algo que he aprendido el día de hoy. Como usted sabe, yo también estoy en la Junta de Boston University, de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano, y ellos estaban hablando sobre su junta de la industria y de la universidad para
habilidades durables que sus empleadores necesitan tener, que estas son las habilidades que son esenciales para un lugar de trabajo productivo y para que todo el mundo sea exitoso en todos estos equipos, y se llaman habilidades de aprendizaje sociales emocionales. Pero me encanta la expresión que esto es durable, que no son habilidades suaves, porque a menudo hablamos sobre habilidades suaves, pero estas habilidades son durables, que permiten que nuestros hijos puedan tener resiliencia a través de múltiples carreras y que usted a menudo habla en su vida. Así que estoy feliz de que seamos más transparentes. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora Ruiz, por ese reporte. Estamos muy entusiasmados por todas las familias también. Gracias por todo su trabajo. Ok, 3.04, asuntos de la estudiantiles. La señora Traubi, gracias, señora presidente. Buenas noches. Y quiero estar hablándoles a la tropa 999 de las CrossCast, me imagino. Estoy segura, estoy participé con la, varios de los miembros de la junta, y hubieron muchas preguntas que se le preguntaron, y va a haber otra junta de la comunidad con la señora Pokarska el lunes, abril 10, así que por favor vengan. Y quiero hablar un poco sobre la, esta semana de es una cultura muy bonita, la cultura árabe americana que estamos celebrando esta semana. La señora Marin estaba hablando sobre la historia, el trasfondo, y estaba pensando, sí, es que todo el mundo debió de haberlo aprendido en la clase de historia. Yo no me acuerdo, la verdad, porque no lo tuvimos. Así que quiero decir que deberíamos de estar mejores en representando los países del Oriente, y espero que ustedes se reflejen en este tema. La semana pasada yo fui a la última junta de la super, de los, con la superintendente, y esa presentación fue la culminación de mucho trabajo, de reuniones, y cosas que debemos estar discutiendo ahora con acceso igualitario a la comunidad para éxito, internados, trabajos, recursos académicos. Una de las preguntas fue cómo aseguramos que todos los estudiantes estén notificados de actividades o tener una plataforma donde ellos pueden hablar y expresarse, y también hacerles fácil que naveguen, como Schoology. Schoology es muy difícil de navegar, todavía no lo es, no lo he aprendido del todo. Entonces, bueno, una de las cosas que yo presenté también el año pasado es una manera comprensiva de qué pasa en la junta escolar. Es algo que yo tengo mucha pasión por eso. Y estaba, la verdad, muy agradecida de haber participado y haber conocido a muchos representantes. Y también pude presentar y asistir a una reunión de equidad, y ya terminaron el trabajo de este año y aprendimos lo que se enfocaron. Y también estar hablándole y dándole las gracias al doctor Ivy, para que aseguró que todas las voces fueran escuchadas. Quiero hablar sobre mi experiencia personal con el entrenamiento de atlético en mi escuela. La junta continúa a hablar sobre esta posición, y quiero hablar un poco sobre Miss H, que nos enseñó muchísimas cosas de diferentes y muchísimas destrezas a los estudiantes, del impacto de su participación atlética. Pero una que yo quisiera hablar es Maya Martínez, que habló sobre la señora H había estado ahí para ella constantemente, aunque sea por una sonrisa, y también
Entonces, para saber que la señora H es una persona que es una persona que, de confianza, un adulto de confianza que está ahí, que trabaja con los estudiantes, es una persona conmigo y quería compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias a Miss H por y últimamente con las vacaciones que vienen pronto, les quiero desear unas vacaciones muy felices, que pasen un buen feliz momento con sus familias y que tengan un descanso feliz y en seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ms. Dogan. Espero que también se relajen en el descanso de primavera también. Agenda punto 4, elementos de acción. Otra punto 0, confirmación de acción tomadas en reunión cerrada. Ms. Merrim, para la moción. Lo siento, me salté de los asuntos del superintendente. Un ratito, Ms. Merrim, voy a regresar. Gracias. Agenda 3.05, asunto del superintendente. Llamado Dr. B. Gracias, señora presidenta. Quisiera comenzar esta noche a tomar un momento de las familias y las comunidades que perdieron en el tiroteo de Nashville, los primeros que respondieron al trabajo de la policía. Gracias. Mandé un mensaje a nuestro personal y creo que un mensaje salió más allá de todos. Yo sé que es un momento que pensar con nuestras oficinas de seguridad y vigilancia y todo el trabajo que ellos hacen cada día para mantenernos seguros en nuestros oficiales de recursos también, en asociación con el condado. Yo pienso que continuamos en chequear y volver a chequear los procedimientos y procesos y nuestro enfoque en relaciones son claves para poder apoyar las preocupaciones. Continúan siendo preocupaciones en nuestro país con este asunto. Como Michelle dijo, Ms. Hartley mencionó, es descanso de primavera y como difícil que va a ser, voy a ver no ver a los alumnos por una semana. Yo espero que todos disfruten un poco de tiempo libre. Recientemente pude atender un montón de escuelas, particularmente hoy fui a Chantilly, McLean y South Lake High Schools para filmar del estado de las escuelas, Coates Elementary también y Hutchinson, los miembros, Miss Tolan. Y al principio de la semana, Marshall Road Elementary en Franconia Elementary School y ver cosas increíbles suceder en nuestras escuelas cada uno de los días. Y una de las que clave mencionar que el ajedrez continúa a ser una habilidad de pensamiento crítico y pues el torneo, voy a poder ver el torneo de ajedrez mañana, que los alumnos van a participar también. Yo pienso que pude tomar varios juegos de básquetbol y snap y juegos de alumnos y personal en las gimnasias en todo el condado. Quiero mencionar White Oaks Elementary School, siendo en la noche multicultural del 13º año, muy bien atendido, muy entusiasmante. El sábado pasado, muchos de nuestro sexto grado y todo el condado, los eventos, lo que fue increíble. El evento de coro. También quisiera compartir que la semana pasada tuve los servicios del Centro de Coreos Comunitarios, el evento 49. De Sarah Tay fue honrada como una de nuestros centros de comunitarios y voluntarios y persona que ha hecho un trabajo tremendo en ese trabajo y quería encomendarla. Dr. Jackson atendió conmigo también. Y en ese lunes pasado tuve la oportunidad de visitar el templo Shalom para conversación con nuestra comunidad judía, preocupaciones e ideas y estar al tanto de cómo podemos mejor atender otros, un town hall en Fentanyl. Nuestras asociaciones continúan a enfocar con esas preocupaciones. Finalmente, quisiera compartir que terminé mi revisión que ustedes pidieron sobre el tema de
de la Junta Regional de Thomas Jefferson High School de Ciencia y Tecnología. Quiero compartir y vamos a ver, Laura, si no lo, te importa poner la letra de memo, la carta de memo. Una de las cosas que pidiste que veamos y revisar los documentos de recursos, data y toda la información relevante que pueda haber resultado en recomendación sobre sí o no continuar con este modo. Concluye después de una revisión extensiva que está adjunto y vamos a ponerlo esta noche, que sería el mejor interés de los alumnos y familias del condado de Fairfax y los alumnos de todos los participantes de las jurisdicciones que se conectan con TJ, que tenemos un grupo de apoyo en lugar de una junta regional. Esto es basado en lo siguiente. El grupo de consejería asegura que Thomas Jefferson continúa en seguir servir el mejor interés de las escuelas públicas del condado de Fairfax, incluyendo los alumnos en Fairfax que sean la mayoría, porcentaje de mayoría que atienden Thomas Jefferson. Si juntar en una junta de gobierno, eso sacaría el porcentaje de los alumnos de Fairfax de 70% a 10% del grupo de Thomas Jefferson. Ese grupo va a colaborar y ayudar y no va a gobernar la operación de TJ. Ese grupo de ayuda va a sostener el costo financiero razonable para las escuelas públicas del condado de Fairfax para operar TJ. Si a TJ le daríamos al gobierno una junta de gobierno, esto significaría un aumento del costo de las personas que pagan impuestos en Fairfax. Así como la junta de gobierno tendría que estar de por sí una escuela responsable de recursos personal, nutrición y servicios, etcétera. Un grupo de consejería asegura de continuar la retención de personal de instrucción y no de instrucción. Una junta de gobierno tendrían que incluir personas con sus propios empleados y no podrían ser empleados de las escuelas públicas del condado de Fairfax. TJ ya recibe aún en las bases de cualquier alumno del Commonwealth. Esos de la ayuda de Estados, estado aún va a ser exacerbada si esa junta se comienza. Las personas que pagan el impuestos en Fairfax County han fundado TJ y la junta que ha hecho a la junta escolar de comunidad en 1984. Como votaron cerrar a Jefferson High School para abrir a una nueva escuela de ciencia y tecnología. Bajo un acuerdo cooperativo con otras divisiones participantes, esas divisiones, superintendentes y otros designados a la división de superintendencia de las escuelas públicas de condado de Fairfax. Tal grupo de consejería proveen mucha mejor participación a la división escolar, información directa a Thomas Jefferson Secundaria de Ciencias y Tecnología. Y por ello recomiendo un grupo de consejería para TJ y mi intención es para recomendar el término del comité de gobierno. Agenda número 4. 4.0, confirmación de acción tomada en reunión cerrada. Le llamamos a la señora Mary para esta moción. Digo que la reunión apruebe el presupuesto. Está aprobado para lo discutido en la reunión cerrada de autorizar al director de la oficina de procura, servicios para ejecutar, entregar y administrar el contrato en nombre del colegio. ¿Todos a favor? Por favor, levanten la mano. Ms. Merrick, Ms. Tolan, Ms. McConkin, Ms. Cullen, Ms. Collins, Mr. Carson, Ms. Parsi y Mr. Omek. Estos con Ms. Camara, todos en posición, todos los que se abstengan. Mr. Frazier está absteniendo. Esta moción pasa con el Dr. Anderson, que está ausente. Llamo a la señora Corbett Sanders para una señora. Gracias. Moción para la Junta de la Escuela apruebe la participación del apoyo propuesto para relacionar
lobby relacionado con reclamos contra Allergan, Walmart, CVS, Walgreens y dos corporaciones y entidades relacionadas y direccionando el consejo a los documentos ejecutivos necesarios para efectuar la participación en los acuerdos entre para la epidemia del opio que ha costado miles de millones de vidas en nuestro estado de Virginia, en las decisiones políticas, que está adversamente impactando otras cosas, la entrega de emergencia, la enforcement, la justicia criminal, sustancia de salud, y en sus políticas, en sus divisiones, que van a continuar a ser requeridos para alocar los dólares de nuestros impuestos y recursos de nuestro Estado para poder enforzar el daño de la epidemia de los opioides que han causado a los ciudadanos de Virginia. Y hay propuestas que han sido negociadas que causarán a Allergan, Walmart y Walgreens a pagar millones de dólares a nivel de la nación para poder resolverlo. Yo me muevo para que la Junta del Condado de Fairfax este 13 de marzo de 2023 apruebe la compra de una participación en esta propuesta junto para el opioid reclamo contrativa a Walmart, CVS, Walgreens y sus entidades corporativas y consejos para la participación en sus acuerdos, incluyendo el acuerdo contra estas entidades. Por favor, levanten sus manos. Farsky, Ms. Collins, Ms. McCoffin, Ms. Janet Coffin, Collins Sanders, Sanders, Mr. Todd, Lamesh, Mayer, y también. No creo que pueda votar afirmativo en esto, así que es una sesión. Todos los que oponen, todos los que se abstengan, estamos en patria con el doctor Anderson, que está ausente. Miss Kirganara, usted se puede desear. Llamo al señor Kovitsan para la moción. Sí, yo me muevo para usar su asistencia en la escuela. Ciertamente en esa escuela, algún estudiante identificado en una reunión cerrada de acuerdo al código de la sección de Virginia 2.54B. ¿Apoya? En favor, por favor, levante las manos. McCarthy. Señora Korskak, Robert Sanders, Ms. Marin, Ms. Amish, Mr. Pollock, y yo también, todos que lo pongan, todos los que abstengan, Colin, Mr. Frisch, Mr. McCarley, Ms. Hickmiller, esta moción pasa. Llamo a la señora McCarthy para una moción. Me muevo para declinar la reasignación de la escuela en la apelación de un estudiante que fue amonestado por un miembro del staff para modificar la decisión disciplinaria en la división del superintendente. Yo apoyo a todos los que estén a favor. Por favor, levanten la mano. Pokarsky, Ms. McCaulkin, Mesh, Ms. Merritt, todos los que oponen. Ms. Janice Coffert, Mr. Robert Sanders, todos los que están Mr. Frisch. Esta moción pasa con el doctor Anderson ausente. Llamo a la señora Collins para una moción. Me muevo para negar la reasignación de la escuela para un estudiante que poseía y distribuía una sustancia controlada en la escuela y confirmar la decisión disciplinaria de la superintendente. ¿Quién está apoyando? Ms. McCarthy, Ms. Collins, Ms. McCaffrey, Ms. Jenna Coffins, Ms. Cover Sanders, Ms. Collins, Ms. Collins, Ms. Omesh, y yo también. Todos los que oponen, todos los que se abstengan. Karen, Mr. Frisch, Ms. Kitamara, esta moción pasa con el doctor Anderson presente. 4.2, revisión del presupuesto del tercer trimestre del año fiscal. Llamo a la señora para una moción. Que la Junta apruebe la revisión del presupuesto del tercer trimestre del año fiscal 2023 detallada en el punto de la agenda. ¿Hay alguien que lo apoya? Stoller y McCarthy, ¿quieren hablar sobre este tema? Yo, muy brevemente, tuvimos conversaciones en la última reunión de la Junta cuando esto era otros asuntos. Y quiero recordar a mis colegas que no hay impuestos operacionales y ajustes
de los gastos en este presupuesto del año 23. Y tenemos ajustes mínimos. Estamos reconduciendo algunos fondos en el último trimestre en la hora de ajuste. Hubo algunas preguntas que fueron levantadas de que dirían cuál sería puesto a un lado para algunos fondos en este punto. Dado las fallas, estamos inciertos si esto vamos a tener con el estado de Virginia. Algunos mis calculaciones de fondos para los distritos de las escuelas en este punto en el tiempo hemos determinado que está un poco temprano. No sabemos exactamente qué está pasando con el presupuesto del estado y también vamos a tener un cuarto trimestre de ajuste al final del año para poder mirar esto. Así que vamos a mirar estos temas. No estamos lidiando con esto en el tercer trimestre. Señora Makarsky, ¿quiere hablar sobre eso? Creo que ya cubrió todo y espero que la gente lo apoye. Miss Merritt. Sí, gracias, Miss Tollen y Miss McCarthy. Gracias por la actualización. Debo señalar nuevamente que el gobernador no ha aprobado el presupuesto a tiempo para nosotros y hay atraso. Y hemos escuchado el día de hoy que hay otros temas que han ocupado el tiempo del gobernador respecto a nuestra división de la escuela que no son tan importantes. La más cosa más importante que necesitamos hacer es pasar el presupuesto para poder pagarle a nuestro staff y educar a nuestros estudiantes. Así que espero que el gobernador pueda trabajar en la Asamblea General para hacer esto. Gracias. Con eso llamo a la votación y a la moción. La moción está en pantalla. Está en pantalla, por favor, levante la mano. Ms. McCarthy, Ms. Cullen, Ms. McCarthy, Mr. Perracom, Ms. Corbett Sanders, Ms. Corbett, Ms. Mary, Mr. Frisch, Ms. Keith Camara y yo, esta moción pasa. Doctor Anderson, agenda número 5. Policy procedure, Robert's rules provide for a consent agenda listing several items for approval of the board by a single motion. Many items listed have gone through board review. Adoptado ese procedimiento adoptado prevé una agenda. Adoptado ese procedimiento de las reglas de Robert prevé una agenda de consentimiento que enumera varios elementos de la aprobación de la junta están en la pantalla. Que si hay algún está aprobada la moción. El 6, nuevos asuntos, que no va a haber un voto esta noche, pero lo va a hacer en una reunión futura. Y están los asuntos están en la pantalla. El número 7, la señora Claude, para que nos ponga al día sobre este tema. Gracias. Brevemente, algunos temas de la participación de la comunidad que estamos recomendando unánimemente que cuando los estudiantes vengan a la junta escolar a hablar que los nombres estarán van a poner sus nombres y pero pueden rehusar y también discutimos aporte informativo de la comunidad sobre los que hablan. Y sienten que el ambiente puede ser un poco agresivo. Entonces, estamos revisando con el personal algunas opciones para ver cómo podemos crear un ambiente más respetuoso cuando las personas estén en el podio y cómo podemos pedirle a la audiencia de comportarse de una manera honorable y correcta. Y también tuvimos una conversación con el personal sobre el tiempo de la norma y también del proceso de involucración. Y fue la recomendación unánima del comité que tengamos una sesión de trabajo para discutir el borrador cuando se esté listo para presentarse a la Junta. Y también discutir nuestro comité, como usted sabe, que estos son las los subcomités de la Junta Escolar con todo lo que hemos estado lidiando
el señor Fresh, de la doctora Anderson, han dado que han dicho que ellos estarán en esas, uno de esos subcomités y de otro comité conmigo, y vamos a traerles, a aportarles a ustedes todo. Y con respecto al plan estratégico, lo que recibimos del superintendente, estamos mirando maneras de considerar para aportar más aporte de la comunidad, y eso puede incluir una encuesta de la comunidad, y eso es ponerlos al día. La señora Corbett Sanders. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. El comité de gobernanza también se discutió algunas una agenda para cambiar el manual de gobernanza. Segundamente, el conducto de la junta escolar, y también ponerlo al día de para reflejar la distinción entre una visión del auditor general, el papel del auditor general. Eso, todo eso lo hemos discutido después el año pasado en una sesión, y nosotros tomamos el aporte informativo de ese trabajo de sesión, y encontramos y tuvimos un apoyo unánime de la comunidad. Y yo voy a mandar un memo para explicarlo todo eso en los próximos días. Ms. Tolan. Sí, Ms. McCaughlin y yo participamos ayer en la reunión de Skips, y de dos temas que están hablando. Voy a hablar un poquito sobre, escuchamos de nuestros grupos de escuelas equitables, tiene un plan sobre el plan estratégico, y eran consultas culturales que estaban viendo al condado de Fairfax y áreas del condado donde realmente tenemos que enfocarnos más en la educación temprana, y pudimos compartir con ellos y nuestros representantes de división que realmente tenemos actualmente en el presupuesto clases adicionales de educación temprana y discusiones sobre nuestro plan estratégico. Ellos tienen un instrumento en su propio desarrollo, de instrumento, viendo 16 diferentes dominios de desarrollo, incluyendo 5 áreas diferentes: física, bienestar, competencia social, madurez emocional y desarrollo del lenguaje cognitivo, y habilidades de comunicación y conocimientos en general que nos dieron a nosotros, a kindergarten, a los niños de kindergarten, lo preparados que son para que realmente estén en la escuela con nosotros. Así que muy interesante, y podemos compartir la presentación a la junta, y también tenemos una presentación de las comunidades que podemos hablar sobre esto. Sí, realmente el toma fue de las escuelas comunitarias, y si la junta recuerda, hicimos o tuvimos escuelas comunitarias, vinieron a la junta donde lo que se pidió es que se reunieran data e investigación de las comunidades en las escuelas comunitarias para ver el borrador de la recomendación que viene del condado y del personal escolar. Así que mi abogacía y mi como Mistón compartido para la señora vicepresidenta, nuestro equipo está listo para presentarnos. Nuestra junta de supervisores dijeron que ellos entienden cómo tiene un impacto grande en nuestras operaciones escolares, así que están a la espera de revisar el trabajo. Y esto incluye también una discusión en cómo podremos operar este programa. Énfasis en el programa de SAC. Cuidado de niños después de la escuela de primaria, y es el programa del condado que van a hacer escuelas o condado, que realmente tenemos que ver cosas que es comprensivo, tan comprensivo. Ahorita nosotros permitimos un poco más a las
juntas comunitarias, compañeros que lo hagan más eso. Me gustaría realmente enfatizar que Ms. Tohen y yo realmente estamos muy agradecidas de lo que hemos aprendido y estamos en un gran lugar para entregarlo a la Junta apenas que nuestro calendario lo permita. La palabra mágica. Muchas gracias. Lo siguiente en la agenda es asuntos de la Junta y voy a juntar con mis amigos. Muchas gracias. Esta semana vamos a hablar de la pérdida de, y como todos sabemos, la violencia de tres jóvenes con futuros increíbles. Estaba sobrerumbado de la pérdida de esas personas y estas familias. Queríamos decimos que esas pérdidas no son aceptables y realmente el estado de la comisión del acto, de la acta comisión. En otras noticias, tuve el placer de conectar con alumnos de EPICAPS para hablar sobre la importancia del gobierno local y sí o no, desacuerdos, ideologías interpersonales. Ellos comenzaron con el tema, pero yo no sé si el placer conectar con alumnos y siempre estoy dispuesta a hablar con quien sea. La semana pasada fue y será lleno de muchas cosas religiosas. Desde la última reunión, los Equinox, Naru, el año nuevo de Persa, y de la comunidad de Janti, de la comunidad de Jain. El 6 va a ser Easter Sunday el domingo y más que van a venir, pero vamos a tener las juntas. Vamos a celebrar por ahora esos más adelante. Pero sí espero que esos todos se junten con sus familias y para todos esos queridos y reflexión para aprender más sobre cómo una comunidad está observando y la importancia de nuestra comunidad. Finalmente, quisiera desear Ramadán en mayo 10. En todo el mundo están haciendo un fasting para poder rezar y sabemos qué es lo que realmente estoy haciendo y aprecio mis amasar porque voy a poner los servicios en la noche. Un poquito de comida y poco sueño, poco productivo para mí. Finalmente la semana que viene es descanso de primavera, vacaciones de primavera para relajar. Y también el día de abril, que es el día de las bromas. Muchas gracias, señora May. Que deseamos lo mismo. Miss Merritt. Disfruto estando en muchas escuelas hace poco. Estuve en reuniones de la PTA, fui a Madison High School y a South Lake High School. Fui a las reuniones de la comunidad de Armstrong Elementary, viendo su proceso de reformas y también he estado continuando para empujar para rutas más seguras para las escuelas y tránsitos seguros. Y fui capaz de caminar con varios padres de escuelas a Sunrise Valley y ellos podrían caminar a varias localidades y jurisdicciones de diferentes jurisdicciones que me ayudaron a estar más seguros. Ustedes saben, es algo que me puso a pensar. Ustedes saben que tenemos nuestra promesa a la comunidad para hacer lo que debemos hacer para mantener a nuestros hijos y adultos seguros. Así que estoy feliz de poder trabajar con el condado en mejoras para usar la calle, tener mejores avisos y no solamente estar seguros, sino que tener un paciente con todas las reglas. En este momento estoy al otro lado de la calle de mi escuela. Estoy al otro lado de Valley Elementary y soy capaz de poder alcanzar a los que se gradúan con un high school, que son nuestros constituyentes en este momento. Ella va a estudiar democracia, va a hacer su PhD en gobierno y democracia y que hace democracia tan impresionante. También la noche anterior, hablando con la universidad, fui capaz de atender una feria sobre las universidades en Hughes Middle School. Esto era un programa a nivel nacional que ayuda a los estudiantes en varias maneras para planear sus habilidades y tomar nota de lo que son exitosos para colaborar con la escuela. Y esto es muy colaborativo, pero también en ojos, en el horizonte y para poder estar listos para la universidad. Pero bueno, ¿quieren tener chocolate? Bueno, este juego después de fue una experiencia divertida. Habían cientos de personas ayer en Livingston
estoy caminando por los Hollands y también en Sunrise Alley y en Marshall Road. También fui a Elementary de Forest Edge. Los niños estuvieron un tema y ellos presentaron sobre eso y hablaron sobre los retratos de los que están graduando. Y quiero hacer algunos de los comentarios que hice hoy en el preescolar inclusivo y agregando sobre estos programas de preescolar. Pero mi pregunta es relacionada de dónde está el plan estratégico. El presupuesto en este momento no puede esperar un año más para estudiantes y para que los padres puedan hablar. No se puede hacer derecho a una educación inclusiva para otros estudiantes que les ha negado la educación que necesitan. Yo estoy pensando que debemos hacerlo lo más rápidamente posible, con necesidades, y que esto se alimenta. La última cosa es que realmente ya no tengo tiempo, pero quiero hablar sobre la violencia de las armas. Ustedes saben, estoy pensando sobre que los legisladores no están haciendo lo que necesitamos que pase. Como padres de familia, debemos reunirnos y crear un cambio. Gracias, señora. Me han estado pidiendo los padres de cuándo vamos a poner más, implementar más medidas de seguridad de las escuelas. Estamos trabajando en eso. Hemos hecho más de 130 veces en los Estados Unidos este año. Necesitamos de pensar en los problemas más, más allá, más grandes, de por qué esto está sucediendo. Yo sé que la comunidad quisiera saber más sobre nuestras medidas de seguridad. Y yo aliento a todos de leer las notas que la doctora mandó, la carta, el correo electrónico que la doctora Reed mandó. Y le quiero dar las gracias a todo nuestro personal de seguridad, el equipo, por muy buenas razones. Y también respeto mucho el trabajo. Muchísimas gracias. Y yo quiero mencionar algo que comenzó hace varias semanas no lo pudimos mencionar la última vez. Hay algunos de las, el doctor Zuluaga ha hecho un poco de trabajo y quiero darle también el crédito a los a él por haber comenzado ese y los que todos los los papeles de notas de los estudiantes de Thomas Jefferson van a poder mostrar si son de honores o de AP, los cursos. Y eso fue unas semanas. La Junta de Servicios Comunitarios ha también revisado todo lo que tiene que ver con el NARCAN. Es muy fácil de firmarse para recibir cursos sobre esto. Yo espero que muchas personas se firmen o se junten para poder recibir esa oportunidad. Y estoy muy entusiasmada de ver a la doctora Reed, de ver en una escuela elemental hoy y ver a todos los ahí. Ellos empezaron ese trabajo. And they have implemented this with fidelity. Este es uno de los más grandes. El Hutchinson Elementary es uno de las escuelas elementales más grandes, con 85% de la población de niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Y han hecho un trabajo fantástico. Fue increíble de verlo en persona. Okay. También fuimos a Coach y fue fantástico también. Y muchas gracias. Muchas gracias, señor Frisch. Sorry about that. Thank you. Every time we have another tragedy in a school. Es que tenemos una tragedia nueva en nuestras escuelas. Cada uno tenemos que contar a las familias de lo que estamos haciendo. Y quisiera ser claro de lo que hemos hecho hasta ahora en los últimos años para responder a la violencia de prevención de armas. Tenemos
una carta anual que a veces más de una vez al año, recordarles de las obligaciones legales de guardar sus armas, pues sabemos que los niños tienen acceso en casa, y darles, proveerles recursos de prevención de violencia con pistolas. Las pistolas han sido prohibidas en las escuelas hasta recientemente, no han sido cuando no es instruccional. Cuando la ley cambió, cambiamos nuestra política en Virginia para poder impedir las armas en los lugares de no instrucción. Desarrollo personal y nuestra seguridad y seguridad a la violencia doméstica y prevención de suicidio. Como se mencionó, muchos miles de dólares en tecnología y fortificar nuestras escuelas, interior de nuestras escuelas, con seguridades que aún están en pie. Estamos haciendo nuestra parte, quizá más de nuestra parte. Y espero que nuestras personas en Richmond y Washington puedan hacer su parte también. Desde la última reunión, tuve la oportunidad de visitar Foster Church High School con Anderson para poder ver la renovación increíble que están haciendo. El progreso ha sido muy increíble en tan corto tiempo. Y vimos los cimientos en la parte de música, también el parqueo. Tiene 60 espacios adicionales que no estaban ahí. Y estamos muy en la espera de ver ese proyecto continúe y que regrese a los alumnos en escuelas. También visitamos nuestros amigos en Timber Lane Elementary School y caminamos el perímetro con el director para hablar sobre la necesidad de apoyar que nuestros alumnos estén seguros, pues más seguros posibles con un muro. Y visitamos con los niños de kindergarten que estaban jugando en los nuevos juegos que tienen Timberland. Y aparte de las visitas de la escuela de última reunión, tuve la oportunidad de estar con representantes Connelly de las oficinas y Don Bayer de las oficinas congresionales para hablar sobre la agenda legislativa, del sistema escolar, de la legislatura, y muchos hemos de los sexto grado del condado, Festival de Coro, Lake Braddock Secondary la semana pasada, y fue fantástico. Muchos estaban cantando y realmente sonaron muy bien. Mi compañero, que es un director de coro, estaba feliz. Hicieron muy buen trabajo. Y realmente es lindo ver tantos padres y educadores disfrutar esas voces tan increíbles. Y eso es todo. Y espero que todos tengan unas vacaciones increíbles. Miss Kid Camara. Gracias. Voy a darle mi reporte la próxima vez. Les deseo a todo el mundo una feliz Spring Break. Disfruten y espero poderle dar la calificación la próxima vez. Gracias. Espero que se sienta mejor. Miss Covert Sanders. Gracias, señora. Quiero agradecer a mi colega, Mr. Fish, por revisar todas las mejoras de seguridad que hemos hecho en los últimos años entre la última junta y esta junta. Sin embargo, como muchos han dicho, nosotros estamos en un modo reactivo. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, pero necesitamos acción en Richmond y en Washington para poder tener un sentido común y leyes de armas en sentido, porque estamos en un punto de crisis en este país con el número de disparos masivos, el hecho de que nuestros niños no se sienten seguros yendo a un mall o a un lugar o a una iglesia o a sus escuelas. Y urjo a nuestros colegios para que a las personas y a los políticos, porque esto es un factor que contribuye, que continuamos enfrentando, y esto contribuye a los recortes de personal a través de todo el país, porque la gente que entra a esta profesión dice que ha sido traído de todo el mundo, y que les urjo que vayan al website de Contact County y vean lo que se está haciendo en el tema de seguridad y puede ver cómo nuestra línea
puede ser utilizado para poder traer atención y traer atención de cuál es el rol de la comunidad en cada uno. Si usted ve algo, por favor, diga algo. Tenemos que proteger a nuestra comunidad. Ahora, para otros asuntos, estaba muy contenta de poder empezar el día de hoy. Todas las clases de todas las edades. Mount Vernon, la clase de todos leemos juntos, es una clase que ha sido diseñado para alcanzar las necesidades de los niños que no califican para Head Start y cuyas familias pueden tener retos en poder pagar por un pre-kinder independiente o privado. Así que en estas clases de lectura para todas las edades, los niños se les enseñan habilidades de literatura, habilidades de números y juegan en un ambiente divertido. Esto es un acuerdo colaborativo entre Fairfax County y una escuela sin ánimo de lucro. Me urge a cada uno de ustedes que tenga una lista de todas las clases, de todos leemos juntos en cada clase a través del condado, y urjo a mis colegas que por favor los visiten. Y estoy fuera de tiempo, pero estoy esperando el Spring Break. Y espero que todos celebren sus fiestas religiosas. Fiestas. Aunque es muy tarde, así que voy a reforzar que espero que las familias y los estudiantes, el personal, estarán fuera de la escuela para el descanso de las vacaciones, y espero que puedan descansar, rejuvenarse y volver con entusiasmo para el cuarto bimestre. Y quiero dar las gracias a todos mis colegas, a la señora Cohen, por una reunión tan buena que tuvimos con la doctora Reed, y gracias por ser nuestros invitados esta noche y por venir, y por las comunidades también hicieron muy buenas preguntas, y también aprecio mucho nuestros socios que estamos, Mike Braddock, el supervisor, Jan Hawkinshaw, visitó conmigo algunas escuelas en el distrito de Braddock, de Robinson, Laurel Ridge Elementary, que nos dio una oportunidad de volver a mostrarle a la doctora Reed lo que hacemos ahí, y también demostrarle nuestros edificios. Y también en noviembre es el mes de traer los legisladores del estado, y no puedo enfatizar bien que todos los meses deberían de ser de que traer a los supervisores a la escuela. Lo único otro que quiero añadir, doctor Reed, a medida que el tiempo se pone más caliente, aplaudimos y apoyamos, pero esto ha sido por muchos años una falta de claridad cuando y los estudiantes pueden salir y hacer una asamblea sobre algo que ellos quieren expresarse y compartir sus pensamientos, sus ideas. Pero el reto es que no es claro si las regulaciones están diciendo quiero ayudar a nuestros directores, quiero que ellos quieren apoyar a los estudiantes, pero me preocupa que a lo mejor hay muchos padres que no están de acuerdo con que los niños salgan de la escuela cuando hay tiempo de enseñanza. Así que hay algo que vamos a hablar más adelante con la Junta, pero creo que hay un poco de falta de claridad. Y aunque queremos que nuestros estudiantes absolutamente levanten sus voces y se expresen, pero queremos también estar seguros de que ellos están involucrados en la enseñanza y que nosotros proveamos avenidas durante el tiempo de almuerzo, otros tiempos durante el día para que ellos lo hagan. Así que por eso les deseo a todos unas vacaciones, y los que están observando otras fiestas religiosas y observaciones, espero que estén alrededor de los sus seres queridos. Muchas gracias, señora Juan.
Oh, that was terrible. Mr. Karski? I don't have anything No tengo nada bueno que decir, pero feliz descanso de primavera a todos, felicidad. No, no de eso. Reflexión, mejores deseos a todos que se celebren, que se celebrando, observando diferentes religiosos. Miss Duclax, yo no estuve acá la última vez y probé felicitaciones, voy a decir felicitaciones a West Springfield High School, los niños de atletismo. Las basketball ganaron el segunda noción en las 50. Y West Springfield fue una de las 16 escuelas elegidas para el 2023 el premio de libertad. Esta es la primera vez que ellos ganan ese premio y apoyan, enseñan y proteger los derechos y responsabilidades de los alumnos y maestros con el énfasis en alumnos que hagan medias o las decisiones finales de todo el contenido de las medias. Momento de felicitar a alumnos y maestros que incluyen Marisa Morgan, Alexa Whitlock, los seleccionados por este premio. Y finalmente, la semana que viene es el descanso de primavera. Voy a celebrarlo aparte con mis colegas hoy y mañana. La Asociación de Conferencia de las Juntas Escolares. Y también me gustaría decirle a todos los alumnos, familias, maestros y administradores que descansos en las vacaciones de primavera y celebrar de muchas de las fiestas y bienestar que van a observar. Siguiendo la tradición de Miss Cohen, voy a decir, le deseo a todo el mundo un maravilloso spring break y a todos los que observan estas fiestas. Y espero que sus observaciones y espero que sus... Con esto la reunión se culmina. Ha terminado la interpretación por esta noche. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Se acaba la interpretación de noche.